Asesino. Hola, Cristian. Ay, parce, espere, tengo la sensibilidad en la mierda. ¿Qué hacen gente que cuentan? ¿Qué hace el Rizar? ¿Cómo es el versus? Pues dígame nomás. Dígame nomás. Estaba en el trabajo, mira, una idea es que no, 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 ni lo voy a leer. Ni lo voy a leer, ya sé cómo son sus chistes. Diego Luque, weón. ¡Qué mentira! Estamos por la delantera. Perdido la delantera. Hola, Maribel, gracias por el like. Pasamos por la delantera. Doble muerte. Ganado la delantera. Triple muerte. So one day you know, I know that you can. Pero que me... Estrés, weón, que estrés. Todos van 29, 30, 30, 30, 30 y... No, y ese estaba campeando ahí. Perdido la delantera. Pasando por la delantera. Perdido la delantera. Triple muerte. El pasado por la delantera. Perdido la delantera. Triple muerte. El pasado por la delantera. ¿Qué hace, Saúl? Ganado la delantera. Asesinato múltiple. Perdido la delantera. No.
doble muerte. Empatado por la delantera. Ganaba la delantera. ¡No! Casi. Casi la aplicamos. Musi ucicha. Hola, Balu. Iba a jugar en SC, weón. Iba a seguir la campaña donde vamos en el MCC y no me deja jugar. Me sale fatal error, yo no sé qué. ¿Qué hace David? ¿Todo bien? La nota musical de la oscura es la menor. No, Diego, a lo bien. ¿Cómo es que a usted no lo han baneado de Facebook, weón? ¿Cómo es que todavía está vivo? ¿Cuándo acaba de Forest? No sé. Podríamos jugar ahorita un rato, ¿Cómo le fue en Apex? ¿Bien? Mañana, el sábado, tenemos torneo. Kaletoshki. Es que volví a la ilegalidad. ¡Uy, qué mentira ese! Ni siquiera lo había visto yo y él ya tenía la espada en rojo, weón. Eso es del guaviar, ey, Fernando. La Kevin. Tita. Nah, ese chino espera mucho.
asesino. Juego terminado. ¿Qué hacemos? ¿Echamos The Forest, muchachos? ¿Quieren The Forest un rato? No, Diego Luker, weón, no. Porque vean, no me deja jugar en CC, weón. Yo voy a continuar con la campaña. Hola, Real de KB. Juegue LOL. Nunca jugué LOL. Vamos a ver si deja, creo que sí dejó. Ay, acá estaba. Las puertas que sirven como zona de aterrizaje. Estaba esperando esto, ¿no? Conténlos para que pueda abrir las puertas. Conténlos para que pueda abrir las puertas. Ya. Para este pedazo está complicado. Hágale, papi, todo bien. Mañana en la noche, si Dios quiere, en la tarde, le llevo eso. Bueno, ya no deben de quedar muchos. Qué tan cerca estamos. Creo que ya, ¿no?
por lo de antes. La seguridad de la escotilla costó más de lo que esperaba. A lo 4. Está bien. No está bien. Nada de eso está bien. ¡Un caballero! Están colaborando con los Prometeos. Estos Covenants. ¿Qué me dispara? No, todo iba bien. No, parece que arma tienen. Hola, Jorge. Si ve que las planas las ponen de otro color y más bravo, pues no, yo lo veo igual, weón. Cortana Lasky, zona de aterrizaje segura. Cortana, voy a buscarte las coordenadas Mayday, de... Mayday, Mayday, código rojo. Elementos hostiles tratan de acceder al puente de la Infinity. ¡Están fuera de la escotilla! ¡Intrusos! ¡Intrusos en las puertas! Todas las unidades al Infinity de inmediato. ¡Es una orden! Jefe, redirijo a los Spartan 4 al punto de reunión Alfa Sierra Fox. Más entonces se pone brava y se pone como mandazo. Pues yo no sé. Avanzada. Yo lo veo igual. La verdad, yo lo veo igual. Sí, señor. Buena suerte, jefe. Cambio. No me digan, pasamos. Aquí Pelican 595. Tenemos al jefe a bordo y nos dirigimos al punto de reunión Alfa Sierra Foxtrot. Fuego a discreción. A ellos. Reciban
Del 4, bueno. Nunca lo había pasado ni la campaña, ni siquiera lo conocí jugador. No le gustó, no le gustó, no le gustó. Cuando desarrollaron este juego, ya estaban propiedades 3-4-3 y 3-4-3, aquí lo van a tirar. Pero pues estamos jugando aquí la campaña, vea, como tirar piedras al aire y que me quedan en la cabeza. La vida, se ve chévere, pues no está mal, a pesar de que lo han criticado brutalmente este juego. Así yo, ¿todo bien? Extrayendo datos de sus computadoras. ¿Podemos romper la conexión? Bueno, ¿y aquí qué? Está en el casco superior. La ruta más rápida es por la calzada de mantenimiento. Me toca bajarme del tanque, ¿no? Agárrela. Necesitarás potencia de fuego extra.
hacer algo al respecto. Voy a fijar todo. Casi me muero ahí. Pueden tirar los 6 al tiempo. Ay, no sabía que había entrado ahí.
localizado. Defiende las baterías de misiles. Y la salud carga lentísimo. Cinemática. Lo que quiero saber es, ¿de dónde diantres salieron esas cosas? Es posible que sean nativas de Requiem, o lo que cuente como nativo para una IA Forerunner. Nunca vimos este tipo de reacción ofensiva de ninguna de las otras instalaciones. ¿Otras instalaciones? Señor Lasky. La misión de la Infinity es localizar los anillos Halo que quedan y establecer bases permanentes para estudiarlos y desmontarlos. Tenemos puestos alrededor de las instalaciones 5 y 3, pero últimamente han tenido algunos contratiempos. Un equipo científico fue aniquilado al extraer un artefacto Forerunner. Solo quedan estos datos del sensor. Interesante. Estos símbolos son del sistema de glifos Forerunner. Y nuestros cerebritos extrajeron unas coordenadas. Te daré tres posibles destinos. Señor, compañía Gypsy lista para seguir tus órdenes. Gracias, Palmer. Lasky, ve tú adelante. Hay que tocar tierra en una hora. Capitán. ¿Qué voy a...? Es un primer contacto, jefe maestro. La prioridad
Es liberar a la Infinity del pozo gravitatorio de Requiem y clasificar la amenaza. ¿O sea que nos vamos? Señor, la Infinity hizo retroceder al Didacta. Es vulnerable. Él no es el único. En concreto, creo que tú deberías apreciar el beneficio de vivir para luchar otro día. ¿Qué tal este? Lo salvé y bravo. Infinity, compañía Gypsy. Unos cañones de partículas bloquean el corredor de aire que va al pozo gravitatorio. Los escudos del Infinity siguen caídos. Ábrenos la vía para subir y dar apoyo aéreo. Capitán, ¿cuál es la evaluación de los de reconocimiento? Sé que llevas un tiempo fuera de acción, jefe maestro, pero esta es una operación urgente. Enviar reconocimiento nos retrasará. Telemetría indica que los cañones de partículas están siendo controlados desde un puesto de mando al suroeste de nuestra posición. Avanza a ese objetivo y neutraliza los cañones. Nos veremos en el otro lado y tomaremos el pozo gravitatorio. Cambio y fuera. No sé tú, pero normalmente prefiero un poco más de información cuando me informan. Sí, funcionará. Pues la verdad, sí. Ni siquiera yo que estaba prestando atención entendí. Jefe, Spartan Sarah Palmer de la Infinity. El comandante Lasky te espera en el Mammoth. En camino. O sea, la vieja es una Spartan también. Un honor, un honor. Vaya, alguien quiere compensar por algo. Papá Foxtrot 766 a Spartan Palmer, por fin estamos en el aire. Jefe maestro, el oficial al mando te busca en la cubierta superior. Ajá, ¿y cómo subo? ¿Con magia o...? Ah. Ah. Jefe maestro, me alegro de conocerte. Pues yo no, fíjate. Ah, mentiras, sí, sí, ¿qué onda? ¡Ya llegué yo! Jefe, por desgracia tenemos que acabar con un par de cañones de partículas manualmente antes de poder llegar al puesto de mando. Ajá, ahí. Jefe Palmer de nuevo. El Mammoth tiene mochilas cohete a bordo. Yo que tú agarraría una. Ah, sí, sí, mira. Saúl. Compañía Gypsy, al habla el capitán del río. Luz verde. Acabemos con ese pozo gravitatorio para poder volver a casa. Huele a cacería. Cambio. Ok, Gypsy, hora de trabajar. A darles con todo. Capitán.
¿No es que le bajen tanto o le explotan? ¿En serio? Jefe, el mamut ya casi está al alcance. ¡Ojo, Gypsy! ¡Se acercan naves de descenso! Súbase. Tranquilo. Tranquilo. Mira por dónde andas. Ya, sube todo. Estamos en combate, señor. Están empezando a irritarme. Vais a morir, escoria. Parece que se esconde cuando yo le voy a disparar. No se podrá destruir. Vea las supermadres. ¿Sí se puede destruir esa también?
¿Será que sí? Andrea, gracias por el like. Está muy lejos, ¿no? Ah, pero sí la maté. Pues sí que se murió. No, llega otra. ¡Ay, me pega en el aire! ¿Ah? Parce, yo no sabía que habían rockets acá. Ay, parce. Ay, bro. ¿Hasta ya no persigue? Recargando cañón.
jefe maestro. Vía libre. Minimac a tu disposición. Destruye ese cañón de partículas. Sí, legendario. Blanco eliminado. Bien hecho. A la madre, esto dispara bueno, eh. Recargando cañón y él. Lasky Infinity. Primer contacto eliminado, pero no los blancos adicionales. ¿También lo juegas en línea? Sí, pero ahorita estoy en campaña. Posición de batalla secundaria. Solicito evacuación para heridos. Estoy en eso, comandante. Fuera. Nunca, nunca se vaya a parar en esa agua verde. ¿Por qué o qué? Bueno. Blanco fuera de línea de visión. Más jóvenes. Blanco fuera de línea de visión. Blanco fijo. Pero ¿por qué no me deja? Blanco fijo. Más jóvenes. Toma. Fuentes de energía. Apágalas para que el mamut pueda pasar. ¿Mi mamut? Apoyo terrestre, Ghost. Vigila tus modales. Mira al ¡Ghost! Enemigo. Vaya, sirva para el... A la madre.
Bacán, pudiera hacer algo para eso. No, qué fastidio los ghosts, weón. No había por acá una sniper, ya no hay. No. Yo juraba que había una sniper. Lo más molesto son las naves. Fastidio, chacho. De haber sabido, no hubiera gastado la sniper atrás, ¿sí? La pregunta es cómo, Laura, gracias por el like. ¿Cómo matar a ese hijo de madre Groid con un solo misil? Esa es una muy buena pregunta en este momento. ¡Qué muerte para más crazy! Soy tremendo, dijo el maestro. Yo soy tremendo, jijijija.
Esperen, el tercero tengo que destruirlo sí o sí también. O ya no. Digo el jefe maestro, soy re loco, jaja. ¡Ay! A ver, una muerte hacia lo crazy. Qué molesto eres, amigo. No sé quién seas. Como me dé una bala más, voy y lo mato. Al chile yo me yo. Que no, y no pienso matar a todo este mundo de gente. No, no. Estamos usando la manera fácil. Tirar granada hasta que no se esconda y después me devuelvo corriendo. Listo, ya está el plan en la cabeza. Sencillo. Hola, Luis. Me voy corriendo. Cuando llegue a tiro me escondo atrás de esa vaina. O sea, en teoría el plan es algo así. Acá me escondo, acá corro, acá me vuelvo a esconder. Nadie puede hacer nada. Tiro una granada para allá para que le corra el güey. Tiro una acá, corro. Escudo desactivado. ¡No! No sé cómo me mató. Bueno, ustedes me captan la idea, ¿no?
activado. ¡No! Es que está re... parce, está cerca. La mochila, no, entre más usted se eleve, más le pegan las balas, weón. Ya me di cuenta. Pero qué tal si en vez de subir por acá, subo por aquí. Ja. O sea, no se la esperaban, ¿verdad? Pero parece más factible por aquí, ¿no? Tuviera otra arma. Ay, por Dios. Parece como que me devolví mucho, ¿no? Gypsy en marcha. Thank you.
What? Tenemos compañía. A todas las unidades, vehículo no identificado. Alto. Justo en el momento adecuado. Cuidado, jefe. Hemos alcanzado propulsor principal y controles energéticos desactivados. El mamut no aguantará mucho en campo abierto. Mal mato con el último. Dispara al frente para que apunta para arriba. No, nos mataron. Los personajes se fueron a la guerra. Qué sabor. Es que no terminaste el comentario, no sé a qué te refieres, Saúl. Sí, o sea, de las personas que sobrevivieron a las guerras mundiales, ¿qué pasa con ellas? No entiendo. Diría que la mayoría desarrollan en un trauma, sí, claro. Muchas de esas personas quedan en la calle. Quedan locos. Esquizofrénicos, con ansiedad, con depresión, con traumas, con hospitales. Ya, calmado. La nave se posa sobre la meseta. Hay un impulso gravitatorio. ¿No puedo subir por acá? ¿Quién dice que no? Ah, pero ya subiría todo. Ya
estoy muerto, quítense. Quítense. Que eso no es fácil con la guerra. Hay juegos de esto y todo lo que se quiera, pero una cosa es jugar, otra cosa es estar allá y tener que matar para sobrevivir, weón. Ver gente morir todos los días, sus compañeros, sus amigos. O sea, es algo delicado, weón. Se dolió. Este aguijoneador está muy roto acá. Lo lograste. Es hora de salir. Ay, no sabía que me quitaba daño. Vea este. Sí, no le tiene miedo a nada. Ya no podía contenerlos. Pero si yo hice todo. Estado. El mamut está bastante mal, señor. Llegará a los objetivos siempre y cuando no nos empiece a tirar piedras. Desafiando la física. Estoy enviando equipos para distraer al enemigo para que puedan llegar al pozo gravitatorio. Recibido, señor. Gypsy en marcha. Compañía Shadow, compañía Castle. ¿Qué hacen así, Robin? Gracias por todo. Aquí caso, posición 5x5. Listo para ayudar. Shadow Infinity, enemigos en el aire. EOF más cerca de los emplazamientos. ¿Cómo que en el aire, güey? Bueno, yo no tengo para pelear con ellos. Bien, muchachos. El que no esté a bordo se queda atrás. Bien, cerrando esclusas. Vamos de movimiento. Nada. ¿Pongo tu vida en peligro y dices que no pasó nada? Jefe, ¿tienes idea de lo que es el descontrol? ¿Sí? No nos apagamos de repente. Nuestras matrices cognitivas se dividen exponencialmente según nuestra base de conocimiento total. Nos morimos de tanto pensar literalmente. Uy, ese soy yo. No voy a dejar que eso pase. ¿Y si pasa de todos modos? Aquí Lasky. Sí, comandante. Hay un importante bloqueo más adelante. No pasará el mamut. El pozo de mando de los cañones está cruzando esa trinchera. Señor, soy más rápido solo. Te veremos en la Infinity, comandante. Cambio y fuera.
este juego, Halo 4. Halo 4. Yo sabía que había otro. Oh, pero si me permiten nuclear, yo lo tomo. A ver, acá hay otro. Es como una oportunidad para matar sin necesidad de gastar las balas que tengo. Está bueno, me gusta, ¿eh? ¡Ey! Ese ya lo había matado. Uy, me asustaste. Perdón. Sí, Enex, gracias por el like. Thank you.
Ventana Infinity. Entramos en estructura Forerunner. Entrecortado, pero coordenadas recibidas, Infinity. Hola, Michael. ¿Saliste de la bulla o todavía no? Este elevador nos llevará directamente a las coordenadas que nos dio la Infinity. Es como si esos centinelas quisieran que desactiváramos los cañones de partículas. Podría ser una trampa. Lo dices como si hubiera otra posibilidad. Es a lo 4, Anthony. Hemos llegado a las coordenadas. Parece que este es el sitio. Usa esos dispositivos para apuntar y guiarse. Es un sistema automático, así que técnicamente no me permitirá redirigir los cañones para que se disparen entre sí. Técnicamente. Cortana Infinity, los cañones están desactivados. ¿Qué aspecto tiene desde ahí, Infinity? Cortana. Aquí dentro hay algo. ¡Jefe! Cortana. Cortana. ¿Aquí es cuando Cortana se vuelve mala o todavía no? Los que saben. ¿Tengo que hacer algo más? Espérenme un segundito, muchachos.
Ya, perdón. Ahora sí. Por aquí es que me perdí. Aparte estaban tocando la puerta, sorry. ¿Es por acá? Parece aquí alguien sabe por dónde es. Ah, está acá. ¿Aquí es donde ustedes dicen que ya empieza a fallar? ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner, a la que llamaban la bibliotecaria. Mis recuerdos se conservaron para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto. Por desgracia. ¿Quién es ella? Ese plan está en peligro. El didacta se va de Requiem. Pronto. No debes permitirlo. ¿Se va? Busca el compositor. Es que se puso una cadena que un sí, dispositivo que le permitirá por fin contener al mayor enemigo que han afrontado los Forerunner. Ustedes. La humanidad se expandió por las estrellas con tremenda e inesperada violencia. Cayeron sistemas enteros antes de que los siervos guerreros del Didacta se alzaran. Cuando el Didacta venció por fin a los humanos, después de milenios, su sentencia fue severa. No teníamos forma de saber que los Forerunner no eran su único enemigo. La humanidad no se estaba expandiendo. Estaba huyendo. Debilitados por el conflicto, no fuimos rivales para el parásito que los perseguía. Los Forerunner trazaron planes para un último gran viaje. Pero el Didacta se negó a ceder nuestro manto de responsabilidad. Salvaría toda la vida de la galaxia a un precio. En la búsqueda de trascendencia de los Forerunner, el compositor debía tender un puente entre los reinos orgánicos y digitales. Nos habría hecho inmortales. Pero luego salió mal. Las personalidades almacenadas se fragmentaron y nuestros intentos por devolverlas a estados biológicos solo crearon abominaciones. Esas cuestiones morales escapaban de la atención del Dios y su venganza. Los Prometeos son humanos. Eran solo el principio. Él habría codificado a toda tu raza de no haberlo aprisionado aquí y retirado la custodia del compositor. Reclamador, cuando catalogué a la humanidad para la repoblación, oculté al Didacta las semillas. Semillas que provocarían un hecho. Tu evolución física. Tu armadura de combate. Hasta tu ayudante, Cortana. Eres la culminación de miles de vidas de planificación. ¿Planificación de qué? Nos ha encontrado. Aún en la muerte, sigue entrometiéndose. Reclamador. El canto genético que introduje en ti contiene muchos dones, incluida la inmunidad al compositor. Pero tiene que desbloquearse. ¿Cómo? Renuncia a tu contacto, esencia. Es necesario acelerar tu viaje evolutivo. ¿Podré derrotar al Didacta sin eso? No. Pues hazlo. Prepárate.
Ole. Ay, ay, ay. ¿Qué se supone que me hizo acá? ¿Me acuerdo? ¿Cómo salimos de aquí? Elevador, al fondo de la cámara. La guitarra. The human's actions threaten the gap. Ah, eso era como una. Yo pensé que era jefe, la ¿qué pasó? Tus biolecturas están alteradísimas. Es una larga historia. Ya sé lo que busca el didacta. Conozco esa parte. La bibliotecaria me informó cuando me sacó del sistema. Pero lo que no sé es qué te hizo a ti. Me volvió más guapo. Creo que escuché ligeramente, pero dímelo. Ya no termino bien. Cierra 117 Infinity, ¿cuál es la situación? ¿La Infinity dispararía el pozo gravitatorio? Capitán, ¿intentamos ayudar al blanco con el localizador láser? Tenía Rocket. Cierra 117 Infinity, ¿cuál es la situación? ¿La Infinity dispararía el pozo gravitatorio? Capitán, ¿intentamos avistar el blanco con el localizador láser? Creo que eran, no era necesario bajar más de ese tanque. Había otro tanque atrás. Espérenme un segundito. Listo. Se me desactivó la palanca del mando y F. Parce, ¿cómo me mata con uno solo?
Ah. Es que ahí son tres, weón. Un solo misilazo de ellos me mata. Buenas, pero yo. El escudo se debilita, sigue así. Ay, ay. Pues si no van a salir, hay que obligar a hacerlo salir. Hay un claro al final de este barranco. Podemos ver el pozo gravitatorio ahí arriba. ¿No puedo disparar? ¿What? Nunca había visto esto. Nunca había visto que dañaran el tanque así. Infinity no puede aguantar tanta violencia. Otra vez. Esto ya no es por nosotros ni por la nave. Señor, ya sabemos de qué es capaz el Didacta. Si lo dejamos irse de este mundo, la humanidad peligrará. Mira, entiendo lo que crees haber visto. ¿Crees? Con todo respeto, señor, sé lo que vi. Y con el debido respeto a ti, soldado. No pienso poner en peligro mi nave como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su IA averiada. Señor, ¿y si tiene razón? Navegación. En cuanto se confirme el sellado, quiero una ruta hacia la estación Kearney. Comunicación, prepara una baliza. ¡No! ¡Permitiré que te vayas de este planeta! Cortana. No quería. No era mi intención hacer eso. Comandante Lasky, en cumplimiento del artículo 55 del reglamento 12-145-72 de la UNSC, te ordeno que extraigas ese chip de datos de IA y lo retires definitivamente. No quiero.
¿No quieres que yo...? ¡Extrae el chip ahora, comandante! Por favor. No quiero. Dame ese chip. Hay que detener al didacta. Si no lo haces tú, lo haré yo. Te ordeno que renuncies. ¡A esa IA! No, señor. ¡Comandante! ¡Arreste a ese hombre! ¡Capitán! ¡Arréstelo! ¡Capitán! Comunica a la Tierra que habrá problemas. Cortana y yo haremos lo que podamos aquí. ¡Qué man tan fastidioso! Ese tipo cae mal, ¿no? O sea, relámpara el man. Puedo darte más de 40,000 razones por las que sé que ese sol no es real. Lo sé por el efecto Rayleigh del emisor es desproporcionado con respecto a su tamaño aparente. Lo sé porque su ciclo estelar es más simétrico que el de una estrella de verdad. A pesar de todo, nunca sabré si se ve real, si se siente real. Antes de que acabe todo, prométeme que averiguarás quién de nosotros es la máquina. ¿Cuál es tu plan? La Infinity siguió a la nave del Didacta, una estructura de atraque al sureste de aquí. Bajaremos en cuanto la Infinity salga. Me enviaron aquí con la orden de impedir que te vayas. Por si te habías ido, solicité un Pelican equipado para una persecución de combate. Ruego a Dios que estés equivocado sobre el Forerunner. O lo que quiera que sea. Pero por si no lo estás, y jefe, suerte a los dos. Dígame algo y lo reviento yo. Vamos, jefe, dale un paseo a una chica. El Didacta usó ese compositor para crear Prometeos con humanos ancestrales. Si quiere terminar el trabajo, tendrá que encontrarlo. Nuestra mejor opción para detenerlo es retenerlo en Requiem. Ojalá que Lasky no escatimara con ese Pelican. Iniciando diagnósticos previos al vuelo. Autocañón frontal, bien. Torretas laterales, bien. Motores principales, bien. Impulsores auxiliares, bien. Ajustando motores. Puede pasar un buen rato hasta el próximo vuelo a casa. Lo sabes, ¿no? Nos irá bien. Contacto Didacta al frente. ¿Cómo atravesamos esos escudos? Marco 2 de las instalaciones más grandes en tu HUD. Controlan el tráfico de los recursos que se trasladan de y hacia el... Bueno, guardemos aquí y dejamos estas misiones para mañana. Se pone bueno, se pone bueno. Nada, muchacho, muchacho. Nos vemos mañana. Si Dios quiere... Pasen excelente noche. Creo que ahorita va a haber un versus. No sé quién contra quién va a jugar, pero por ahí estuve leyendo que va a haber un versus dentro de los que saben jugar bastante también. Entonces, por si se quieren ir allá, parcharse en un rato y ver el directo,
Con todo el gusto. Nos vemos mañana. Bueno, gente, descansen. Se les quiere.